Listo, entonces vamos a empezar primero repasando como los propósitos de esta sesión. Entonces, lo primero es que comprendan en qué consisten los cálculos estequiométricos. Y cuando me refiero a que comprendan en qué consisten los cálculos estequiométricos, me refiero a que tengan la noción de que para qué sirven, qué son. Porque de nada sirve que ustedes mecanicen formas de resolver problemas si no saben lo que están haciendo, ¿listo? Segundo, que a partir de la comprensión de los cálculos estequiométricos puedan resolver cálculos estequiométricos, que básicamente son cuatro, que son cálculos de mol a mol, mol a gramo, gramo mol y gramo gramo. Y que puedan comprender en qué consiste el concepto de reactivo límite y de reactivo en exceso. Y se puedan resolver problemas estequiométricos determinando los reactivos límites. Bien. Entonces vamos a empezar con una receta para hacer arroz con leche. Si yo les pregunto a ustedes si con esa información que se encuentra en la pantalla, yo ya puedo hacer el arroz con leche, ¿ustedes qué me dirían? Pueden escribir por el chat o contestar con el micrófono. ¿Será que con la información que está ahí, yo ya puedo preparar el arroz con leche? No, No, ¿por qué? pues porque simplemente nos están dando los ingredientes, no nos están dando algún procedimiento o los pasos a seguir. Correcto. Entonces, esa es También una de las creería cosas. que no ¿Sí? nos están dando también la cantidad, ¿no? Los gramos y... Sí, exacto. Muy bien, esas son las dos cosas que necesitaba que me dijeran. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer una receta en la cocina o cada vez que nosotros vamos a hacer una reacción química en el laboratorio, para poder llevar a cabo esas reacciones, tenemos que saber tres cosas. La primera, que ya está en pantalla, ¿cuáles son los ingredientes? La segunda, que son las cantidades. Y la tercera, que es el procedimiento. Todas tres son igual de importantes. Entonces, ¿por qué es importante saber los ingredientes? Porque pues si no sé los ingredientes, entonces yo puedo mezclar cualquier cosa. Las cantidades también, porque si yo no le he hecho sino dos goticas de agua y puro arroz, tampoco va a quedar bien. Y el procedimiento, porque es muy importante saber en qué momento se adicionan las cosas y cómo se adicionan. Entonces, no es lo mismo mezclar agua, arroz, las astillas de canela, bueno, en las cantidades que son, pero si yo no sé que hay que calentar el agua, por ejemplo, o que hay que calentar la leche, entonces no va a quedar bien preparado. Entonces es necesario también realizar la explicación del procedimiento. Entonces, al igual que con una receta para arroz, asimismo son las reacciones químicas. Necesita esas tres cosas: ingredientes, las cantidades y el procedimiento. Bien. Cuando nosotros hablamos de estequiometría, nos centramos principalmente en los ingredientes y en las cantidades, no tanto en el procedimiento. Porque normalmente los procedimientos ya vienen descritos en las preguntas tipo ICFES. Entonces, siempre hacen una introducción como una forma de obtener ácido acetilsalicílico es la siguiente reacción. No es necesario explicar el procedimiento porque esa parte no se trabaja mucho en bachillerato. Bien. Ya teniendo claro, entonces, ¿cuáles son los tres factores importantes para comprender las reacciones? Ahora, resulta de que la química nos permite algo muy importante con las cantidades, y es que a partir de los ingredientes nosotros podemos determinar qué cantidades se necesitan para formar los productos. Eso lo vamos a ver ahora. Pero para eso entonces tenemos que tener claros también varios conceptos, como por ejemplo el de mol.
Yo sé que de pronto no saben qué es mol, pero sí saben qué significa un par. Cuando yo hablo de un par, me estoy refiriendo a qué cantidad. A dos, ¿no? Yo creo que eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Cuando yo me refiero a una Obvio. docena, me refiero a 12. Obvio también, ¿sí o no? ¿Quién no sabe eso? Pero entonces aquí viene un mol. Un mol también representa una cantidad. Así como un par representa dos, una docena representa 12, un mol representa también una cantidad que es 6,022 por 10 a la 23. Simplemente representa una cantidad. ¿Hasta ahí está claro o hay alguna pregunta? Está claro. Perfecto. Entonces, así como nosotros podríamos decir que necesitamos un par de libras de arroz con dos pares de kilos de carne para preparar un almuerzo, yo también puedo hablar de moles. Solamente que moles, por ser un valor tan grande, se utiliza únicamente para hablar de moléculas, iones, átomos, electrones, cosas que son muy, muy, muy pequeñas y que se manejan en esas cantidades supremamente grandes. ¿Listo? Entonces, mol simplemente es una cantidad. ¿Por qué es importante el concepto de mol? Porque si nosotros vamos a preparar, por ejemplo, un almuerzo, yo necesito saber cuánta carne voy a gastar. Entonces, la receta me dice 500 gramos de carne, yo qué sé, tritúrela o cocínela o aliñela, bueno, 500 gramos de carne. Y si yo voy a hacer una reacción y yo necesito hacer una reacción pues pequeña, un ensayo, yo no puedo decir, tome tres átomos. O tome cuatro átomos, ¿por qué? Porque son muy pequeños, los átomos son muy pequeños y yo no los puedo tomar de manera individual. ¿Listo? Entonces yo no puedo decir, voy a hacer una reacción química, voy a tomar un átomo y lo voy a mezclar un átomo de hidrógeno con dos átomos de oxígeno. No, yo no puedo hacer eso. Me toca que tomar cantidades grandes de átomos para poder hacer las reacciones. Pero entonces también sería muy maluco. Como ya sé que tengo que tomar números grandes de átomos, sería muy maluco decir, vamos a hacer reaccionar 16.432.221 átomos de. No. También sería muy maluco. Entonces, por eso simplemente se resumen en la palabra mol. Eso nos ayuda a resumir las cantidades, los números grandes de átomos, de moléculas, de iones, etc. ¿Listo? Bien. Otro concepto previo que deben de tener claro es la diferencia entre un átomo y una molécula. Cuando yo tengo el símbolo de un elemento, por ejemplo, el hidrógeno, ahí estoy hablando de un átomo porque está solito, está de manera individual. Cuando yo tengo el símbolo de hidrógeno, con un subíndice, ahí ya estoy hablando de una molécula. ¿Por qué? Porque lo que me está indicando es que hay dos átomos de hidrógenos unidos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque es importante que esté en el subíndice. Porque no es lo mismo decir que tengo 2H a decir H sub 2. ¿Cuál es la diferencia? En esta estoy hablando que tengo dos átomos de manera individual y en esta estoy diciendo que yo tengo una molécula de dos hidrógenos unidos por un enlace, sea covalente o sea iónico, en este caso, covalente. Entonces, si está clara la diferencia para todos, está claro. Dos hidrógenos quiere decir dos átomos de manera independiente. H2, hidrógeno 2, quiere decir una sola molécula
que está compuesta por la unión de dos átomos de hidrógeno. Profe, sí, dime. Sofía pregunta, ¿no hay un enlace en 2H? ¿No le quedó un poquito claro cuando están, el 2 va primero? Ah, correcto, sí, no habría enlace. Cuando yo digo 2H, estoy hablando de que hay dos átomos de hidrógeno de manera individual. O sea, uno por su lado y el otro por su lado. No están unidos. Son átomos individuales. Mientras que cuando coloco el subíndice, ya estoy indicando que hay dos hidrógenos también, pero que esos sí están unidos, o sea, formando una molécula. Entonces, por eso es muy importante diferenciar entre el 2H y el H sub 2. ¿Listo? Entonces, para aclarar, para dar un ejemplo y que quede un poco más claro. Si yo escribo H2SO4, ácido sulfúrico, ahí yo estoy diciendo que esta de aquí es una molécula que tiene unido dos hidrógenos, cuatro oxígenos y un solo azufre. O sea, si yo lo represento, sería de la siguiente manera. Entonces, siempre que ustedes vean que hay subíndice es porque hacen parte de la molécula, están unidos. Entonces, por ejemplo, dice que tengo dos hidrógenos, son estos dos que están aquí. Estos dos hidrógenos. Tiene un azufre, es este azufre que está aquí. Tiene cuatro oxígenos, 1, 2, 3, 4. Ya es diferente cuando yo tengo lo siguiente, 2H2SO4. Entonces, este 2 que no está como subíndice, lo que está representando es que tengo dos moléculas o dos moles, dependiendo del caso, de H2SO4. Es decir, que tengo dos veces esta molécula que está aquí. Tengo dos de esas. ¿Listo? De manera individual. O sea, en pocas palabras, para que quede un poquito más claro, tendría otra molécula de ácido sulfúrico aquí. Estas son 2H2SO4 y esta es H2SO4, individual. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué en el enlace que tiene oxígeno e hidrógeno, en la parte del azufre y del hay un enlace sencillo? Y en la parte de arriba, la que tiene el oxígeno solito sin el hidrógeno, tiene enlace doble. No recuerdo por qué. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, pero si te la respondo, estaríamos ya saliendo muchísimo, muchísimo del tema. Pero te voy a decir por encimita. Tiene que ver con la regla del octeto. Aunque aquí el azufre no la cumple, ¿no? Los oxígenos sí la cumplen, el azufre no la cumple y el hidrógeno tampoco porque es una excepción. Pero entonces el oxígeno, pues como tiene tres pares de electrones, o sea, seis electrones, deben de unirse con dos electrones más que les proporciona el azufre para cumplir la regla del octeto. Por eso ellos forman doble enlace. El otro que está con el hidrógeno no necesita hacer doble enlace con el azufre porque para eso tiene al hidrógeno. El hidrógeno le aporta uno de los que necesita y el azufre le aporta el otro. Bueno, entonces, ya teniendo claro esta parte, yo creo que ya podemos pasar entonces al balanceo de ecuaciones químicas. El balanceo de ecuaciones químicas está basado en la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sea lo que sea que usted esté mezclando, al final lo tiene que volver a obtener, así sea de otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí estoy mezclando plata
en esta ecuación que está aquí. Y al final, en los productos, yo tengo que obtener la plata, así no sea sola. Aquí ya está formando una molécula. Pero debe de haber plata. Yo no puedo esperar de que estoy haciendo reaccionar plata y obtener por acá oro. Eso no puede pasar. Lo que yo esté mezclando es lo mismo que yo voy a obtener. En otro orden, en otras moléculas, pero es lo mismo que voy a obtener. Y no solamente en el tipo, no solamente de que si tengo plata, entonces al final tengo que obtener plata, sino también en las cantidades. Entonces, si ustedes mezclan, un ejemplo, un mol de átomos de plata, deben de obtener al final un mol de átomos de plata. Entonces, ¿cómo verificamos nosotros de que esté cumpliendo la ley de la conservación de la materia? Verificando primero que estén los mismos tipos de átomos y segundo, que estén en las mismas cantidades. Entonces empezamos, por ejemplo, con la plata. Hay plata en los reactivos, que por cierto, por si no lo recuerdan, los reactivos son los que están en el lado izquierdo y los que están después de la flecha en el lado derecho son los productos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, tengo plata en los reactivos, tengo plata en el producto. Tengo hidrógeno en los reactivos, tengo hidrógeno en los productos, tengo nitrógeno en los reactivos, tengo nitrógeno en los productos, tengo oxígeno en los reactivos, tengo oxígeno en los productos. O sea que tengo, tanto en reactivos como en productos, los mismos tipos de átomos. Ahora hay que fijarnos en la cantidad. Entonces, aquí yo tengo un solo átomo de plata, aquí también. O sea que por ahora yo podría decir, se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia. Tengo un átomo de hidrógeno en los reactivos y en los productos tengo dos. Entonces, por ahí ya no se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia. El nitrógeno. En los reactivos tengo uno, en los productos tengo dos. Tampoco se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia con el nitrógeno. Y por último, entonces el oxígeno. Acá tengo tres y acá tengo uno, dos. Y tres que hay aquí, cinco. Tampoco se está cumpliendo. Entonces, con uno solo que no cumpla la ley de la conservación de la materia, ya la ecuación está desbalanceada, no cumple con la ley de la conservación de la materia. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea aquí? Cuando sabemos que no está balanceada, hay que balancearla. ¿Por qué es importante balancearla? Porque no se puede resolver ningún problema estequiométrico si la ecuación no está balanceada. Ninguno. Ninguno. Entonces, lo primero, el primer paso por encima de cualquier cosa, hagan lo que hagan, el problema que sea. Si tiene que ver con estequiometría, lo primero que tienen que hacer es verificar que la ecuación esté balanceada. Si está balanceada, bien, continúan. Si no, hay que balancearla. Bien, entonces en este caso ya sabemos que tenemos que balancearla. Para eso existen muchos métodos. Está el más fácil de todos, considero yo, que es por tanteo. Uno que es un poquito más complejo, pero que es efectivo, a pesar de que es más largo y cansoncito, que es por medio de las reacciones redox, de reducción-oxidación. Y hay otro que requiere más matemática, incluso que química, que es por el método algebraico. Entonces, el que yo les voy a explicar en este momento es el por tanteo. Entonces, si ustedes buscan en YouTube cómo balancear ecuaciones químicas, le van a explicar de la siguiente manera. Que hagan la lista primero de los elementos que hay dentro de la ecuación, teniendo en cuenta de que deben de colocar primero los metales, luego los no metales,
luego el hidrógeno y dejar de último el oxígeno. Les recomiendan ese orden. No quiere decir que si lo hacen en otro orden no les pueda dar, sí les va a dar. Pero ese es el orden en que se puede arreglar una ecuación, se puede balancear una ecuación más fácil. ¿Listo? Entonces, metales, tengo la plata. Profe, yo ahí tengo una pregunta. Dale. Conforme pues el balanceo de ecuaciones, de pronto en algún momento se llegaran a utilizar, puede ser, a ver cómo me explico. Con el proceso de tanteo se pueden resolver fácilmente la mayoría de balanceos, o sea, que existen balanceos de ecuaciones. Sí. Con ese proceso, con el de tanteo. Sí, la mayoría. Tendría que ser una ecuación horrible, 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 para poder que no se pueda hacer por tanteo. Y como estamos nosotros enfocados a las pruebas ICFES, de hecho, las pruebas ICFES ni siquiera ponen a balancear. Ya simplemente ustedes verifican en la mayoría de los problemas y ya están balanceados. Entonces, con la herramienta de balanceo por tanteo es suficiente. Entonces no me vayan a ponerse a matar, aunque yo sé que igual no lo van a hacer, mirando cómo balancean por redox o por método algebraico, no. Con el tanteo es suficiente. ¿Listo? Gracias. Bien. Entonces, de nuevo, plata. Hago la lista. Listo, plata. Siguiente. No metales. ¿Hay más metales? No. Entonces, no metales. El hidrógeno es un no metal, el oxígeno es un no metal, pero yo sé que esos van en la lista más abajo. Entonces, el que sigue sería el nitrógeno. Entonces, nitrógeno. Luego, como les mencioné, va el hidrógeno y de último el oxígeno. ¿Qué voy a hacer? Voy a verificar en el lado izquierdo cuántos átomos o cuántas moléculas hay de cada especie. Entonces, de plata en los reactivos hay solamente un átomo. En los productos, como lo habíamos dicho al inicio también, un átomo. El nitrógeno, en los reactivos hay un solo nitrógeno. En los productos hay dos nitrógenos. Hidrógenos, en los reactivos, uno. Y en los productos, dos. Recuerden que el subíndice siempre pertenece al símbolo que está antes. Entonces, C2 pertenece al hidrógeno. Entonces, van dos hidrógenos y no hay más, dos hidrógenos. Y oxígenos, en los reactivos tendríamos tres. Y en los productos tendríamos uno, dos. Y aquí hay tres, entonces serían cinco. Bien. Entonces, siguiente paso. Ya tenemos las cantidades que me da la ecuación sin balancear. Entonces, yo voy verificando y voy acomodando en el lado en que tenga menos. En el lado en que tenga menos. Entonces, si yo miro la plata, está balanceada. Por ahora está balanceada. Entonces, la dejamos quieta. Pasamos al nitrógeno. Tengo menor cantidad de nitrógeno al lado izquierdo. Solamente tengo uno, o sea, aquí, en esta molécula que está aquí. Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a aumentar los coeficientes estequiométricos. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Los numeritos grandes que van al lado izquierdo, que me indican cuántas moléculas o cuántas moles hay, lo que les explicaba anteriormente. Entonces, cuando no hay ningún número, es como si ustedes tuvieran el número 1. Solamente que ese número 1 no se coloca porque no es necesario. ¿Ya? Con el hecho de que no esté, ya se sabe que hay una sola molécula de HNO3. Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar a aumentar los coeficientes. Entonces, yo inicio con el 2. Cada vez que ustedes cambien un número en una molécula o en un átomo de una ecuación balanceada, deben de verificar todo otra vez. Entonces, como yo cambié un número en el lado izquierdo, en los reactivos, yo vuelvo y verifico.
¿La plata cambió? No. Sigue solamente un átomo de plata. ¿El nitrógeno cambió? Sí. Este 2 multiplica a cada uno de los elementos que aparece en la molécula. Eso quiere decir que ya no voy a tener un solo nitrógeno, sino que voy a tener 2. O sea que por ahí parece que vamos bien. El hidrógeno, lo mismo, multiplica. Entonces, 2 por hidrógeno, 2 de hidrógeno. Por ahí parece que vamos bien. Y por último, verificamos el oxígeno. Quedaría 2 por 3, 6. Chanfle. No cuadró. Casi, pero casi no vale. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuadrar lo que sigue estando en menor cantidad. Entonces, la plata está bien, el nitrógeno está bien, el hidrógeno está bien. El oxígeno tengo menor cantidad en el lado derecho, en los productos. Pero, he aquí el problema. ¿En dónde aumento yo ese oxígeno? ¿En el agua? ¿En el NO? ¿En el AgNO3? Hay 3 fuentes de oxígeno. ¿Cuál debo yo de aumentar? Entonces, aquí ustedes deben de escoger sabiamente, porque eso les puede hacer perder tiempo. Deben de procurar escoger la molécula que menos le afecte. La molécula que menos les afecte. ¿Listo? Miremos, ¿qué pasaría si yo modifico el NO? Solamente por curiosidad. Vamos a modificar este. Entonces, profe, si yo tengo lo... una duda. Dime. Una pequeña duda. El coeficiente estequiométrico, o sea, no, por ejemplo, en la partícula de AgNO3, o sea, el número 2 no se puede colocar antes. ¿Antes de dónde? O sea, sin necesidad de colocarlo de primero en toda la molécula, o sea. Buena pregunta. O sea, colocar el 2, por ejemplo, aquí. No, o sea, antes de oxígeno. Pues se supone que sí, es... va. Ah, o sea, aquí. Ya, sí. Ahí no se ya. Podría colocar. No, y te voy a explicar por qué. Recuerden que yo les mencionaba que era diferente 2H a H2. Este 2 significa que hay 2 átomos de hidrógeno y este quiere decir que hay 2 átomos de hidrógeno también, pero unidos por un enlace. Entonces, si yo coloco un 2 aquí pequeñito, estoy modificando la molécula. Ya no tendría AgNO3, que es de esta manera más o menos. No recuerdo muy bien, pero creo que es así. AgNO3, sino que ya tendríamos AgN, no sé dónde cuadraría la otra N, por acá, o sea, ya estaría armando otra molécula diferente. Mientras que si yo coloco el 2 al inicio, entonces estoy diciendo, es que tengo 2 veces esta molécula que está aquí. Entonces no estaría alterando la estructura de la molécula. Entonces, en pocas palabras y para resumir, subíndices no se colocan nunca. Siempre coeficientes estequiométricos. ¿Listo? Entonces, estamos mirando qué pasa si modificamos el NO. Ahí cuadraría el oxígeno, pero inmediatamente estaría descuadrando el nitrógeno. ¿Y eso qué consecuencias trae? Que me tocaría que volver a cuadrar aquí el nitrógeno. Y si me toca que volver a cuadrar ahí el nitrógeno, se me va a descuadrar otra vez el oxígeno. O sea, vuelvo como a lo mismo. Miremos otra opción, el AgNO3. Ahí se modificaría el nitrógeno también y se modificaría la plata, pero la plata tiene algo a favor. Y es que está acá en el lado izquierdo de manera individual. Entonces yo la puedo cuadrar sin ningún problema. No hay ninguna limitante con la plata. Eso sería algo a favor. Un buen signo. Y el agua me modificaría el hidrógeno, que también me modificaría el nitrógeno y el oxígeno. Entonces,
Si yo tengo que tomar una decisión, yo me iría solamente por aumentar el AgNO3, empezando por ahí. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener una plata libre acá en los reactivos, porque yo sé que eso me va a permitir cuadrarla fácil más adelante. Entonces, me voy a arriesgar. Puede que me equivoque y me tengo que borrar, pero arriesguémonos. Por eso se llama tanteo. Cuando uno tantea, se puede equivocar y tiene que volver a empezar. En este caso no va a ocurrir así, pero les advierto que les puede pasar. Listo. Aumenté en 2 el coeficiente estequiométrico en el AgNO3. Entonces, como modifiqué un número en el lado derecho, en los productos, vuelvo y rectifico todo. Entonces, plata, ya voy a tener 2. Se descuadró, pero como les dije, no es problema. Nitrógeno, ya voy a tener 3. Este que está aquí y estos 2 que están aquí. Hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tengo 2 en el lado izquierdo, en el derecho tengo 2, los mismos 2. Y oxígenos tendría 1, 2 y 6, 8. ¿Qué ocurrió? No los cuadré. Pero eso no es problema. Volvemos a verificar desde el inicio. Plata, tengo menos en el lado izquierdo, en los reactivos. Entonces, aumento la plata, que solamente me va a modificar la plata, que era la ventaja que yo les mencionaba ahora. Ah, pero se descuadró el nitrógeno. Sí, se descuadró el nitrógeno, pero lo podemos cuadrar, aumentemos ese 2 a 3. Entonces, cambié un número, verificamos todos. Plata sigue siendo 2, nitrógeno ya serían 3, hidrógeno ya serían 3, y oxígeno ya serían 9. Entonces cuadramos la plata, el nitrógeno, pero se volvió a descuadrar el hidrógeno. No hay problema. ¿Cómo cuadro el hidrógeno? Aumentando la única fuente de hidrógeno que hay en los productos, que es la del agua. Entonces aumento a 2. Cambio un número en los productos, verifico. La plata no cambia, el nitrógeno no cambia, el hidrógeno sí cambia, voy a tener 4. El oxígeno también va a cambiar, ya va a tener 2, 3 y 6, 9. ¿Sí está bien? 6, 7, 8, 9. Pero sigue sin estar cuadrado el hidrógeno. Entonces, ¿qué me toca hacer? Volverlo a cuadrar en los reactivos. Entonces, vuelvo y aumento el coeficiente, pero entonces esta vez a 4. Entonces ya me quedarían la plata igual, 4 hidrógenos, pero me cambiaría el nitrógeno a 4 nitrógenos. Los oxígenos me quedarían 12. Y se descuadraría el nitrógeno. Entonces ustedes dirían, no, el profesor ya está embolatado. Eso está, cambie números. Pero seguimos. Como volvemos otra vez al problema del nitrógeno, yo vuelvo y me arriesgo aumentando en el nitrato de plata. Y vuelvo y verifico. Entonces voy a tener 3 de plata, se descuadró la plata. Voy a tener 3 de nitrógeno y 1, 4 de nitrógeno, volví lo cuadré. De hidrógeno voy a tener 4, sigue igual. Y de oxígeno voy a tener 2, 1 y 3 por 3, 9. 9 y 3, 12. Volví a cuadrar el oxígeno. ¿Qué es lo único que me falta cuadrar? La plata. Y como les mencioné, la ventaja de cuando un átomo está solo es que se puede cuadrar fácil. De ahí ya queda la ecuación balanceada. Bien. Entonces, este 9 es de la pregunta, ¿no? Entonces, eso ignórenlo. Nada que ver ahí. Como les mencionaba, empezamos haciendo la lista de los elementos. Entonces, preferiblemente empezar por los metales. El sodio es un metal, el cobre es un metal, de ahí vienen los que no son metales, por ejemplo el cloro, y de último dejamos el hidrógeno y el oxígeno. Profe, ya tengo una pregunta. Dime. ¿Yo los puedo organizar de cualquier forma?
Sí. De cualquier forma va a dar lo mismo. La única diferencia es que siempre es mejor terminar con hidrógeno y oxígeno de último. Hagan los otros como quieran, pero les recomiendo, dejen de último el oxígeno. Es la única recomendación. ¿Por qué? Porque si ustedes inician con el oxígeno, no van a saber dónde aumentar porque van a ver varias fuentes de oxígeno, por ejemplo, en este décimo que está por acá arriba. En este problema no, porque en este problema solamente hay una fuente de oxígeno, entonces no importa si va de primero o de último, pero para que vayan a la fija y no se pongan a dar vueltas, dejen el oxígeno de último. Es la única recomendación. Entonces no importa si ustedes saben cuáles son metales o no son metales, no importa. Hagan la lista como quieran, pero dejen el oxígeno de último. Bien. Entonces verificamos, sodios en los reactivos, 1. Cobre en los reactivos, 1. Cloro en los reactivos, 2. Hidrógeno en los reactivos, 1. Oxígeno en los reactivos, 1. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Les dio lo mismo? ¿Alguien que me confirme uno solo? Sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Vamos a los productos. De sodio, 1. De cobre, 1. De cloro, 1, de hidrógeno, 2, y aquí hay que tener cuidado porque cuando está entre paréntesis, quiere decir que este 2 aplica tanto para el hidrógeno como para el oxígeno. ¿Listo? Entonces, hay 2 de hidrógeno y hay 2 de oxígeno. ¿Listo? Entonces, este estaría cumpliendo la ley, este también, este no, este no y este no. Entonces, empecemos modificando los que no cumplen con la ley. El cloro. ¿Dónde hay menos cloro? En los productos. Entonces, ¿dónde tengo que aumentar? En los productos. La única fuente de cloro, el NaCl. Entonces, aumento a 2. Vuelvo y verifico. Sodio. Ya voy a tener 2 de sodio. Cobre, sigo teniendo 1. Cloro, ya tengo 2. Hidrógeno, sigo teniendo 2. Y oxígeno, también 2. Bien, ya cuadré el cloro, pero se me descuadró el sodio. Entonces vuelvo a cuadrar desde el primero que se me descuadre. Y les advierto, les va a pasar, así como en el problema anterior. Ustedes van a cuadrar uno y se les va a descuadrar otro. ¿Qué deben de hacer? Volver a cuadrar, tener paciencia. No crean que porque se les descuadra un número de arriba lo están haciendo mal. ¿Listo? Entonces, como ya tengo menos cantidad de sodio en el lado izquierdo, entonces aumento. Entonces, verifico nuevamente. Ya voy a tener 2 de sodio. Cobre sigue teniendo 1 solo. 2 de oxígeno. Y 2 de hidrógeno. Y de cloro sigo teniendo 2. Ya, quedó balanceada. En general, por ejemplo, todas estas ecuaciones que están aquí son muy sencillas de balancear. Todas. Estas 10 que están aquí. Entonces, realmente lo que a mí me interesa es que ustedes sepan verificar si una ecuación está balanceada o no. Verifiquemos esta que está aquí. En esa reacción que está ahí, ¿cuántos potasios, o sea, cuántas K hay en los reactivos? 2. 2. ¿Y en los productos? Digo 2 también, no sé. Es que no se escucha muy bien el audio. Pero sí, efectivamente hay 2 potasios. Jessica Lorena, ¿cuántos cloros hay en los reactivos? 2. 2. ¿Y en los productos? 2. 2. Bien, hasta ahí va balanceada la ecuación. Nayelis, ¿cuántos oxígenos hay en los reactivos? 6. 6. 2 por 3, 6. ¿Y en los productos? 6 también. 6 también. 3 por 2, 6. Ecuación balanceada. Claro. Cumple con la ley de la conservación de la masa. Sí, señor. Vamos a la segunda. Entonces le pregunto. Julia, ¿el hidrógeno está balanceado? En los reactivos hay 6. En los reactivos hay 6, bien.
¿Y en los productos? No lo veo. No hay. ¿Y si no hay, qué quiere decir? Pues no la podemos balancear. Sí, pero más que no poderla balancear, quiere decir algo, que no cumple con la ley de la conservación de la materia, porque el hidrógeno no puede desaparecer, tiene que estar. Entonces, por lo tanto, esta no cumple con la ley de la conservación de la materia, no se puede balancear. Bien, entonces vamos a suponer que ya somos expertos en balanceo y vamos a pasar a los cálculos estequiométricos. Entonces, aquí ya tenemos la ecuación balanceada. 3 de plata, 4 de HNO3, 2 de agua, 1 de NO, 3 de AgNO3 de nitrato de plata. Bien. Cuando ustedes ya tienen la ecuación balanceada, ustedes la pueden interpretar en moléculas o en moles. O sea, ustedes pueden decir 3 gramos de plata. ¿Sí puedo decir eso? No, moles. 3 moles de plata reaccionan con 4 moles de ácido nítrico para producir 2 moles de agua, 1 mol de NO y 3 moles de nitrato de plata. Moles o moléculas. Yo no puedo decir 3 gramos de plata reaccionan con 4 gramos de HNO3 jamás, nunca. Yo no puedo utilizar los coeficientes estequiométricos para hacer relaciones en masa, o sea, en gramos, nunca. Solamente moles y moléculas. ¿Listo? Primera advertencia. Segunda advertencia. Deben de identificar, o más que advertencia, primera clave, deben de identificar qué tipo de problema es. Yo les mencionaba que hay 4 tipos de cálculos estequiométricos. Mol-mol, gramo-gramo, gramo-mol y mol-gramo. ¿Cómo identifican qué tipo de problema es? Ustedes miran primero, ¿qué dato le dan? Entonces, si reaccionan 16 moles, me están dando como dato moles. Y luego verifica qué dato le están preguntando. ¿Cuántos moles? Me preguntan moles. Entonces, ¿qué tipo de cálculo hay que realizar? Mol a mol. Entonces, como es un cálculo mol a mol, es muy sencillo porque lo único que tengo que utilizar son los coeficientes estequiométricos. Ya, eso es todo. Entonces, cuando tengan un problema de mol a mol, lo único que tienen que utilizar son los coeficientes estequiométricos. ¿Y cómo se usan? Con una regla de 3. Entonces, la pregunta es, si reaccionan 16 moles de HNO3, 16 moles de HNO3, ¿cuántos moles de AgNO3 se formarán? Entonces, ¿cuántos moles de AgNO3 o nitrato de plata se formarán? Entonces, la única forma de resolverlo es teniendo una referencia, y la referencia son los coeficientes estequiométricos. Entonces, dice, como estamos hablando de moles de AgNO3, yo vengo aquí. Y el coeficiente estequiométrico me dice que 4 moles de HNO3 equivalen, entonces me están preguntando AgNO3, entonces vengo acá, AgNO3. Equivalen a 3 moles de AgNO3. Entonces sí está muy fácil. Si 4 moles de HNO3 son 3 moles de AgNO3, entonces 16 moles de HNO3, ¿cuántos moles de AgNO3? Ahí se puede hacer incluso a ojo. O si no hacemos la regla de 3, no hay problema. Multiplicamos cruzado y dividimos por el que nos sobra. O sea, 16 por 3 dividido 4. Puedo simplificar. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 16, 4. Me queda 4 por 3, 12. Respuesta, 12 moles. Profe, qué pena, y ahí el subíndice no se altera, ¿cierto? No, no se altera. El único que interactúa aquí es el coeficiente estequiométrico. ¿Para qué en la tabla? ¿Y para qué en esta tabla que está en la izquierda? Sí, profe. Bueno, buena pregunta.
El hecho de que aparezca información extra no quiere decir que la tengan que utilizar. Dato importante. ¿Listo? Entonces, en este caso no lo utilizamos para nada porque no la necesitamos. Porque era simplemente un cálculo mol a mol. Y para mol a mol solamente se necesitan los cálculos estequiométricos. Pero, ¿qué pasa cuando ya cambiamos de pregunta? La misma ecuación, diferente cálculo. Aquí sí ya vamos a necesitar la tabla. ¿Qué tipo de cálculo será que nos están pidiendo? Entonces yo miro qué dato me dan. Me están dando gramos. ¿Y qué me preguntan? Gramos. Entonces este sería un tipo de cálculo de gramo a gramo. Entonces hay mucha forma de hacerlo. Yo les voy a explicar la que yo considero que es más fácil y la que es más práctica para LICFES. Y es haciendo la referencia en gramos. Recuerden que yo no puedo decir 3 gramos de plata reacciona con 4 gramos de... No, yo no puedo decir eso. Pero para eso existe la masa molar. Entonces, como su nombre lo indica, la masa molar es la cantidad de gramos, o sea, de masa. Como su nombre lo indica, masa molar es la masa, o sea, la cantidad de gramos que hay en un mol, en un solo mol, no en 3, no en 4, no en 2, no, en uno solo. Entonces, aquí me está indicando que la plata tiene 108 gramos en un solo mol. Es decir, que en esta reacción, si yo tengo 3 moles de Ag de plata, entonces, ¿cuántos gramos tengo? 324. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me confirma? 3 por 100, 300. 3 por 8, 24. 324. Entonces, yo estoy haciendo reaccionar en esos 3 moles 324 gramos. Ahora, en el HNO3. El HNO3 dice que por un solo mol hay 63 gramos. Entonces, en 4 moles, ¿cuántos gramos hay? Entonces, 6 por 4, 24, 240 y 4 por 3, 12, 252. ¿Me confirman? Si me equivoco, me dicen. Sí, 252. Perfecto, gracias. El agua, un solo mol tiene 18 gramos. Pero como aquí dice que hay 2, entonces eso equivale a 36, 2 por 18. El monóxido de nitrógeno, NO, dice que un solo mol equivale a 30 gramos. ¿Y cuántos tengo? Uno solo. Entonces, 30 gramos, correcto. Y pasamos al último, que es el AgNO3, el nitrato de plata. Dice que son 170, pero como tengo 3, entonces serían 300 y 3 por 7, 21, 510. 510. 510 gramos. ¿Es necesario hacer todo eso? No. De hecho, solamente debo de tomar los valores de los que me están preguntando. Pero pues, estoy haciendo el ejercicio para que ustedes sepan en caso de que le pregunten cualquier otro. ¿Ya? Ya tengo las referencias en gramos. Entonces, lo que hago es colocar la pregunta. Si reaccionan 31,5 gramos de HNO3, ¿cuántos gramos de AgNO3 se forman? Entonces, yo coloco la referencia. Bueno, si por cada 252 gramos de HNO3, yo sé que se van a formar 510 gramos de AgNO3, entonces ¿cuánto se va a formar arriba? Entonces hago la regla de 3, me quedaría 31,5 por 510, 63. Dividido, sí, 252, ¿cuánto da? 63.55. 62,55.
63.75. Ya. 73.75 gramos. Dato importantísimo en las pruebas ICFES y es un tip. Si a usted los números le están dando raros, lo está haciendo mal. ¿A qué me refiero con raros? A que les dé un resultado como el que dio aquí. 63,75. ¿Por qué? Porque en el ICFES ustedes no pueden utilizar calculadora. Y el ICFES no pretende que usted se ponga a hacer una división de con números decimales y todo eso en química. ¿Ya? Y que pierda más de 2-3 minutos, porque se supone que cada pregunta, más o menos un minuto y medio, 2 minutos, debería de resolverse. Entonces, dato importante, siempre en el ICFES van a dar números bonitos. Entonces va a ser el doble o el triple o la mitad, números bonitos. Ahorita vamos a ver ejemplos. Voy a dar un ejemplo un poquito más sencillo, pero como para que quede claro. Yo puedo tener una receta que es la siguiente. Yo tengo 2 tajadas de pan. Y para hacer un sándwich necesito 3 tajadas de queso, porque para mí me gusta el sándwich así. Me gusta con 3 tajadas de queso. Entonces, así lo voy a colocar. Y además de eso, me gusta el sándwich con una sola tajada de jamón, no más. Entonces, con eso yo hago el sándwich, un solo sándwich. Un solo sándwich. Esto que está aquí es una referencia para hacer un solo sándwich. Pero si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos sándwiches puedo hacer con 6 tajadas de pan? Entonces lo que yo hago es utilizar la referencia. Entonces yo digo, si con 2 tajadas de pan puedo formar un solo sándwich, entonces, con 6 tajadas de pan, ¿cuántos sándwiches puedo armar? Entonces, ahí se puede ver a simple vista, o si no, pueden hacer la regla de 3. Entonces, 6 por 1, 6 dividido 2, 3. O sea, en total puedo armar 3 sándwiches. Algo parecido sucede con las reacciones químicas. Aquí me están diciendo que yo tengo que utilizar 4 moles de HNO3 para poder formar 3 de AgNO3. Pero entonces a mí me preguntan, sí, pero yo no quiero hacer reaccionar 4 de HNO3, yo quiero hacer reaccionar 16. Entonces yo quiero saber con esas 16, ¿cuántas de AgNO3 se van a formar? Entonces lo que yo hago es lo mismo, utilizo la referencia. Entonces yo digo, si por cada 4 de HNO3 yo voy a obtener 3 de AgNO3, entonces con 16 de HNO3, ¿cuánto voy a tener de AgNO3? Entonces, es por esa razón que yo utilizo estos números que están aquí, porque son los números de la receta, los números de la cantidad de moléculas que debo de utilizar y que voy a obtener. Bien, entonces esto es la receta para producir un sándwich. Pero yo puedo pedir la receta en cantidad. Yo puedo decir 2 panes, 3 tajadas de queso, 1 tajada de jamón, o yo también puedo trabajarlo en peso. O sea, yo en vez de decir 2 tajadas de pan, yo puedo decir, por ejemplo, 40 gramos de pan. Y eso quiere decir que entonces cada tajada, ¿cuánto pesa? 20. Sí, entonces como yo tuviera una tablita por aquí donde dice que una de pan pesa 20 gramos, una de queso pesa 25 gramos y una de jamón pesa 30 gramos, supongamos. Entonces, si yo quiero hacer la receta no con cantidad, sino con gramos en masa, entonces yo digo, ah, bueno, como son 2 de pan y cada pan pesa 20 gramos, entonces necesito 40 gramos de pan. El queso, son 3 tajadas de queso, pero cada tajada de queso pesa 25. O sea que yo voy a necesitar 75 gramos
de queso. ¿Y de jamón cuánto voy a necesitar? Cada tajada de jamón son 30 gramos de jamón. Ah, listo. Entonces, como es una sola tajada, entonces 30 gramos de jamón. Entonces ya estoy pasando las cantidades a lo que pesan. Eso es todo. Entonces la pregunta podría decir, por ejemplo, si yo tengo 80 gramos de pan, ¿cuántos sándwiches puedo hacer? A simple vista. Dos. Dos. Porque con 40 gramos, claro, con 40 gramos yo armo un sándwich. Entonces con 80 armo dos. O si lo quieren hacer con la regla de 3, pues quedaría por 40 gramos de pan, que dice la referencia, yo voy a obtener un sándwich. Entonces, con 80 gramos de pan, ¿cuántos sándwiches voy a obtener? Entonces, multiplico cruzado, 80 por 1, 80 dividido 40. Y 80 dividido 40 me da 2, 2 sándwiches. O lo pueden hacer a ojo, como quieran. Entonces, ahí está como la idea. Ahora, pasando a las reacciones, es exactamente lo mismo. No vamos a utilizar moles ni moléculas, sino que vamos a utilizar lo que pesan. Entonces, por esa razón, yo coloco aquí 324 gramos de plata. ¿Por qué? Porque la plata, una sola mol, pesa 108. Entonces, como aquí la receta me dice que son 3 moles, entonces 3 por 108, 324 gramos, es lo que voy a mezclar. De HNO3, uno solo pesa 63, y los 4, 252, y así sucesivamente. O sea, lo que estoy hallando es la cantidad que pesaría esa cantidad de moles de cada una de las sustancias que está ahí. Y al final hago la regla de 3. Que en este caso sería, bueno, como me están dando HNO3 y me preguntan AgNO3, entonces yo digo, bueno, por 324 gramos de A, perdón, ese no es el que me están preguntando, no. Como me están preguntando, me están dando como dato HNO3, tengo que utilizar es este. Entonces yo digo, por cada 252 gramos de HNO3, yo voy a obtener... El otro que me están preguntando, AgNO3, 510 gramos de AgNO3. Entonces, ¿cuánto voy a obtener si en vez de hacer reaccionar 252 gramos, hago reaccionar 31,5? Y hago la regla de 3. En este caso no se resuelve a ojo porque pues, son números complejos, cosa que no va a pasar en las pruebas ICFES. No sé si ahí resolví la duda. Espero que sí. Continuamos. Gramo a mol. ¿Cómo me doy cuenta? Me dan gramos, me preguntan mol. Entonces, lo mismo, hago la referencia, ya las tenemos. Voy a copiarlas tal cual. 324. Pero solamente voy a utilizar las que me interesan. Como me están preguntando por HNO3, entonces voy a hacer la del HNO3. 63, 63 por 4, habíamos dicho que era 252. Entonces, 252 gramos. ¿Cuántos moles de AgNO3? Entonces solamente me interesa AgNO3, que sería 3 por 170, que nos dio 510. 510 gramos. Esos son los únicos dos que me interesan. Los otros no es necesario sacarlos porque no me los están preguntando. Listo. Entonces dice, si reaccionan 31,5 gramos de HNO3, ¿cuántos moles de AgNO3 se formarán? Entonces, la forma que yo considero más fácil para resolver este problema es no haciendo una regla de 3, sino mirando la relación en masa. ¿A qué me refiero con la relación en masa? Si yo aumento al doble de moles, me tiene que dar el doble de masa. O si yo aumento al doble de masa, me tiene que dar el doble de moles.
Entonces, lo que yo hago es, yo digo, bueno, el dato que a mí me están dando, 31,5, perdón, 252 gramos, que es la cantidad de HNO3 que yo tengo en la referencia, la divido en 31,5 para saber qué tanto cambió esa cantidad, esa masa. Entonces, ¿cuánto daría esa división? ¿Me colaboran, por favor? 8. ¿8 exacto? Sí, pues eso me dio. Perfecto. Eso es un problema tipo de ácido. 8. Eso quiere decir que 252 es ocho veces lo que 8 veces lo que, perdón, 252 es 8 veces lo que estoy haciendo reaccionar, 31,5. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo estoy teniendo, si utilizo la misma relación molar, 4, que es el dato que nosotros tenemos como referencia, dividido el número de moles que hay en 31,5, que no sé cuánto es, también debe darme 8. Entonces, si despejo, ¿cuánto me tiene que dar X? Bueno, el 8 lo pasamos a dividir y la X a multiplicar. Nos quedaría 4 sobre 8, que es 0. Un medio, que es 0,5. O sea, medio mol. Ahora, ¿de qué me sirve saber el HNO3 cuántos moles tengo? Porque esto ya son moles, ¿no? O sea, el número que yo obtuve con los gramos lo estoy utilizando para hallar los moles. Entonces, ahí sí ya utilizo la regla de 3. Entonces, yo digo... Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué? ¿Por qué 8 pasa a dividir? ¿Por qué no pasa a multiplicar? Bueno, miremos. Está así, ¿no? Entonces, ¿lo que hago? Primero paso la X, que está dividiendo, al otro lado, a multiplicar. Entonces, me quedaría así. Y el 8 que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Pasa a hacer la operación contraria. Listo. Entonces, ya sabemos que tenemos 0,5 moles. O sea, estos 31,5 gramos equivalen a 0,5 moles. Y si ya sabemos cuántos moles tenemos, pues ya es un problema simplemente de mol a mol. Entonces hacemos la regla de 3. Entonces yo digo, en la relación dice, por cada 4 moles de HNO3, se van a formar 3 moles de AgNO3. Entonces, si solamente tengo 0,5 moles de HNO3, ¿cuánto se va a formar de AgNO3? Entonces, 0,5 por 3 da 1,5 y 1,5 por 4 da 6, ¿no? Profe Víctor, qué pena la interrupción, sino que hay varios chicos en el chat que pues, no han entendido todavía cómo se pasaron los gramos a moles. Amén. Entonces, pues, yo sugiero de pronto que pues, se le explique de una manera de pronto más sencilla para ellos. No sé si una conversión de las normales, cuánto es una mol de esta molécula y hacer la conversión simplemente con el factor de conversión. Listo, no sé perfecto. Si me hago entender. Sí, claro, profe. Vamos a hacerlo por el método que dice el profe. Aquí ya tenemos que utilizar entonces 2 reglas de 3. ¿Listo? En la anterior hacíamos una sola. En esta vamos a hacer 2, pero de pronto así resulta un poco más fácil. Ya tenemos la relación de moles, ¿no? Pero como nos están dando un dato que está en gramos, ese dato que está en gramos lo tenemos que pasar a moles. Es lo primero que tenemos que hacer. O sea, lo tenemos que pasar a la misma unidad de lo que nos están preguntando. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, yo digo, si tengo 31,5 moles
de HNO3, ¿cuántos moles de HNO3 son? Entonces, utilizo la referencia que tiene. Uy, perdón, qué pena. Es que 31,5 moles. Es 31,5 gramos de HNO3. Entonces, ¿cuántos moles de HNO3 son? Es la mitad de mol, ¿no? De la mol de HNO3. Sí. Sí, es correcto. Pero entonces, para que quede como claro cuál es el procedimiento, aquí lo que tenemos que utilizar es la masa molar. Como estamos con el HNO3, entonces eso nos dice que tenemos 63 gramos de HNO3 en un solo mol. Entonces, como decía el compañero, si yo sé que en 63 hay un mol, en 31,5, que es la mitad de 63, ¿cuántos moles van a haber? 0,5. Y ya sabiendo los moles de HNO3, que son 0,5, como está aquí, lo que yo voy a hacer es la otra regla de 3. Entonces yo digo, si 4 moles de HNO3 equivalen a 3 moles de AgNO3, entonces 0,5 moles de HNO3, ¿a cuántos moles de AgNO3 equivale? Entonces hago la regla de 3, 0,5 por 3 me da 1,5, 1,5 por 4 da 6. 6 moles de AgNO3. Bueno, continúo. Sí. Ahora, ¿sí? Pregunta. Sí, la tengo. Cuéntame. Sí, porque ¿cómo menos moles van a generar, o sea, de un lado van a generar más moles de otro lado? ¿Será que me equivoqué? A ver, yo veo. Ah, claro, es que es dividido. Sí, discúlpame, tienes toda la razón. 0,5 por 3 es 1,5. Y 1,5 dividido 4, ¿cuánto da? ¿Me colaboran ahí con la calculadora, por favor? 1,5 dividido 4. 0,375 moles de AgNO3. Muy buena observación. Muy bien, muchas gracias. Claro, estaba haciendo mal la regla de 3 porque tengo que multiplicar y dividir, no multiplicar y multiplicar. Bien. Para el siguiente problema, ahora es de moles a gramos, al contrario que el que estábamos haciendo aquí. Es la cara de gramos a moles y el de acá es de moles a gramos. Prácticamente lo mismo, solamente que se hace primero una regla de 3 y luego la otra. O sea, primero se hace esta que está acá abajo y luego la que está acá arriba. Lo único que cambia es el orden. Entonces, empiezo primero pasando. Bueno, hay dos formas. Puedo pasar estos moles directamente a gramos, hacer la relación gramo a gramo. O puedo mirar estos a cuántos gramos, perdón, estos moles a cuántos moles de AgNO3 equivale y luego esos moles pasarlos a gramos. Hay dos maneras. ¿Cuál prefiero yo? Pasar primero los moles a gramos y luego hacer la relación gramo a gramo. Entonces, nosotros tenemos unos valores acá arriba, 252 y 510. O podemos utilizar incluso los valores que están aquí. Realmente no influye en nada, solamente en que sean los números un poquito más grandes. Entonces dice así, si reaccionan 16 moles de HNO3, entonces vamos a ver a cuántos gramos equivale, para que quede gramos con gramos. De 16 moles de HNO3, ¿a cuántos gramos equivale?
teniendo en cuenta de que si utilizamos la masa molecular, tenemos que un solo mol, un solo mol de HNO3 equivale a 63 gramos. ¿Cuánto daría entonces? 756. 756. Listo, gramos. Entonces ya sabemos cuántos gramos vamos a tener de HNO3. No, me equivoco. Son 1008. Profe, 1008. 1008 gramos. Listo, no hay problema. 1008 gramos. Listo. Ya teniendo cuáles son los gramos de HNO3, entonces hago la relación con los gramos que está arriba. Entonces yo digo, si por cada 252 gramos de HNO3, yo sé que tengo 510 gramos de AgNO3, entonces con 1008 gramos de HNO3, ¿cuántos gramos voy a tener de AgNO3? ¿Cuánto daría eso? 2040 gramos. 2040 gramos. Esa sería entonces la respuesta. Entonces, en pocas palabras, paso los moles primero a gramos y luego hago la relación de gramos a gramos, como lo hicimos al inicio. ¿Listo? Bien. Si no hay preguntas, paso a reactivo límite, ya para que empecemos a practicar las preguntas de ICFES. Muchachos, no se vayan a aburrir, ¿oyeron? No se vayan a ir. Esta pregunta se la recomiendo. ¿Por qué se la recomiendo? Porque yo presento el ICFES cada año y yo ya lo presenté este año. Y pues obviamente pues yo no tengo las preguntas literales, pero es muy parecida a la pregunta que salió a esta que está aquí. Entonces, quién sabe, de pronto la repiten y ya teniendo la idea de cómo se resuelve, les va bien. Bien, reactivo límite. ¿En qué consiste el reactivo límite? En pocas palabras es cuando usted tiene los ingredientes y tiene en uno de los ingredientes de más. Entonces, con el ejemplo de los sándwiches, si ustedes saben que con dos panes, tres de queso y una de jamón forman un sándwich, pero ¿cuántos sándwiches pueden formar si tienen 20 panes con tres de queso y una de jamón? Igual solamente pueden armar un solo sándwich. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos hablando de que el pan está en exceso. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Otra. ¿Cuántos sándwiches puedo armar si tengo dos panes, 50 tajadas de queso y 100 tajadas de jamón? Uno. Un solo sándwich. Una. Entonces, ahí estoy hablando de que el pan es el reactivo límite, porque es el que limita la cantidad de sándwiches que se pueden hacer, porque el queso y el jamón estarían de sobra. Eso es, en pocas palabras, lo que es el reactivo límite. ¿Cómo identifico yo cuál es el reactivo límite? Entonces, hay varias formas. Una es haciendo la relación de entre los moles o entre los gramos. Pero yo les propongo, como estamos un poquito cortos de tiempo y para no alargar mucho, que pasemos directamente a los ejercicios que tienen que ver con reactivo límite y ahí les explico. ¿Les parece bien? Mientras vamos resolviendo. Este es el problema entonces muy similar al que apareció en la prueba ICFES del inicio de año. Entonces dice, el hidróxido de sodio es una base fuerte que se emplea para titulaciones, ácido base y se obtiene mediante la siguiente reacción general balanceada. Primer dato, verificar que sí esté balanceada. Pues yo no creo que el IFE vaya a colocar que está balanceada sin que lo esté, ¿no? Pero sin embargo, ahí verificamos 2 de sodio, 2 de sodio, 4 de hidrógeno, 4 de hidrógeno
y 2 de oxígeno. Efectivamente está balanceada. Si un estudiante emplea 46 gramos de sodio y 54 gramos de agua, entonces primera clave para identificar que es un problema de reactivo límite, te dan dos datos. Te dan dos datos. Justamente el del sodio que está reaccionando con el agua. Entonces, siempre que te den dos datos, ya usted sabe que se trata de un problema de reactivo límite. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida? Entonces dice, se produce más hidróxido de sodio respecto a la reacción general, ya que al aumentar la masa de un solo reactivo, aumenta la masa del producto. B, sobran 18 gramos de agua, ya que en la reacción general se necesitan solo 36 gramos de agua para reaccionar completamente con 46 gramos de sodio. C, sobran 8 gramos de sodio, ya que al restar los 54 gramos de agua a 46 gramos de sodio, esta masa corresponde al exceso. D, se produce menos hidróxido de sodio respecto a la reacción general, ya que al disminuir la masa de un solo reactivo, disminuye la masa del producto. Entonces, ¿yo qué les recomiendo cuando vayan a enfrentar este tipo de problemas? Aquí no les están pidiendo cuánto se va a formar D, pero ustedes ven que están hablando de la relación entre el agua y el sodio, de los reactivos. Lo primero que yo tengo que hacer al identificar que es un problema de reactivo límite es hallar cuál de los dos es el reactivo límite, si el sodio o el agua. ¿Cómo lo hago? Entonces, yo hago la referencia. Si un solo mol de sodio equivale a 23 gramos, dos equivalen a 46 gramos. Bien. Entonces, si un solo mol de sodio equivale a 23 gramos, entonces dos moles, que es lo que me dice la ecuación general, equivalen a ¿cuánto? A 46. El agua, si un solo mol equivale a 18, entonces dos equivalen a 36 gramos. El hidróxido de sodio, si un solo mol equivale a 40, entonces dos equivalen a 80 gramos. Y el hidrógeno molecular, si uno solo equivale a 2, pues entonces aquí sigue valiendo 2. Porque tiene uno solo. Ya teniendo la relación en la masa, yo ya puedo saber cuál es el reactivo que está en exceso. ¿Sí o no? Si yo sé que con 46 gramos de sodio necesito 36 gramos de agua, pero el problema me dice que tengo 46 gramos de sodio y 54 gramos de agua, ¿cuál está de más? ¿El agua? El agua. Necesito 36 y ahí dice que tengo 54. Entonces, reactivo límite, el sodio, reactivo en exceso, el agua. El problema nos dice que estamos mezclando 46 gramos de sodio, que es este dato que está aquí en amarillo, que voy a señalar aquí. Mi amor, pero ¿por qué? Mezclamos 46 gramos de sodio. ¿Por qué no me entra? Micrófono, porfa. Y estamos mezclando 54 gramos de agua. O sea, mezclamos 46 gramos de sodio, 54 gramos de agua. Pero la referencia nos dice que para 46 gramos de sodio necesitamos 36 gramos de agua. O sea, solamente necesitamos 36 gramos de agua. ¿Y cuántos dice aquí que tenemos? 54. O sea, tenemos más de lo que necesitamos. Por eso el agua está en exceso. O sea, está de más. Entonces, si van a reaccionar 36 gramos de agua y yo tengo 54, ¿cuántos gramos están sobrando? 18. O sea que ya por ahí ya vemos que la respuesta va siendo la B, ¿no? Pero verifiquemos las otras. ¿Por qué no son las otras? Entonces dice, A, se produce más hidróxido de sodio respecto a la reacción general, ya que al aumentar la masa de un solo reactivo aumenta la masa del producto. Entonces pregunta,
¿El hecho de que yo aumente la cantidad de agua influye en que se forme más hidróxido de sodio? No, porque falta en el otro. Exactamente, es como si yo dijera, si yo aumento la cantidad de jamón, ¿puedo tener más sándwiches? Si tiene la misma cantidad de pan, no. Tendría que también aumentar el pan, pero como tiene la misma cantidad, entonces esta de aquí no aplica. El hecho de que yo aumente la cantidad de agua no quiere decir que vaya a obtener mayor cantidad de producto. La C. Sobran 8 gramos de sodio. Ya que al restar, bueno, sobran 8 gramos de sodio, mala. Ya nomás con esa introducción ya sabemos que no es. ¿Por qué? Porque el sodio es el reactivo límite. Y el reactivo límite siempre se gasta por completo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya por ahí, nada que ver la C. La D. Se produce menos hidróxido de sodio respecto a la reacción general, ya que al disminuir la masa de un solo reactivo, ahí no se está disminuyendo la masa de ningún reactivo. Y además de eso, ya lo dijimos, el hecho de que yo aumente o disminuya algo que está en exceso, no va a influir. De pronto influye si se disminuye lo que está como reactivo límite. Pero como aquí me están diciendo que estoy disminuyendo y yo no estoy disminuyendo nada, tengo la misma cantidad. Entonces la D tampoco sería. Nos queda entonces solamente la B, que dice que sobran 18 gramos de agua, que efectivamente es así, porque si tengo 54 y de esos 54 solamente reaccionan 36, entonces sobrarían 18. Luego dice, ya que en la reacción general se necesitan solo 36 gramos de agua, lo cual es correcto, para reaccionar completamente con 46 gramos de sodio, también es correcto. ¿Vamos bien hasta ahí? Profesor, una pregunta, digamos, para sacar el reactivo límite y que nos dé, digamos, 2 moles coma algo, ¿tendría que dividirse o algo así? Pues para sacar el reactivo límite, ¿no? O sea, tú dices para hallar la... Se podría hacer así, pero sería más largo el proceso. Que sería ya... Porque digamos que... Pero digamos que ahí como nos dan la masa molar, entonces, por ejemplo, 46 gramos serían los 2 moles y 54 serían 3 moles. Entonces ahí el relativo límite a simple vista pues sería bueno, los 2 moles. Sí, es correcto. Y el otro sería en exceso, ¿cierto? Correcto, esa es otra forma de hacerlo. Es correcto. Entonces, si esa te parece más fácil, bien pueda, utilícela. ¿Listo? Bien, vamos a la siguiente, a ver cómo le va con esta. Es parecida, pero cambia la pregunta. Es un problema de gramo a mol. Este problema es inventado por mí, pero está hecho más o menos con las características de las pruebas y que, o sea, da fácil. Vamos a hacer el análisis de una vez. Ya tenemos los números que van en los que nos están preguntando, sodio y el hidróxido de sodio. Entonces, yo sé que el sodio tiene una masa de referencia de 46 porque son 2 moles. O más fácil, no nos compliquemos así. Yo sé que un solo mol tiene 23 gramos. Entonces, ¿cuántos moles hay en 138 gramos? 6. 6. Entonces, si yo ya sé que tengo 6 moles de sodio, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio voy a tener? Sin cálculos. Si es en exceso el agua, 6. 6. ¿Por qué 6? Porque la ecuación química balanceada me dice que por cada 2 de sodio tengo 2 de hidróxido, o sea, tengo la misma cantidad. Y si yo ya sé que tengo 6 de sodio, pues entonces voy a tener 6 de hidróxido. Respuesta correcta, la D. ¿Sí quedó clara esta pregunta? No.
No, bueno, perfecto, de nuevo. Un estudiante emplea 138 gramos de sodio, o sea, de este que está aquí. Y agua en exceso, o sea que el agua sobra. Este, ya sabemos cuál es, con cuál tenemos que hacer el cálculo, que es con el sodio. ¿Cuántas moles de hidróxido de sodio se formarán? O sea, ¿cuántas de estas se van a formar? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es colocarlos en la misma unidad. Recuerden, si aquí me están preguntando moles, entonces estos gramos de acá arriba los tengo que convertir en moles. ¿Y cómo los convierto en moles? Con la masa molar. Si yo sé que un solo mol de sodio son 23 gramos de sodio, entonces 138 gramos de sodio, ¿a cuántos moles equivale? Entonces, hago la regla de 3, 138 por 1 dividido 23, 6. 138 dividido 23 me da 6. De respuesta voy a tener 6 moles. 6 moles de sodio. O sea, en pocas palabras, yo puedo cambiar este dato de aquí y colocar, si un estudiante emplea 6 moles de sodio y agua en exceso, ¿cuántas moles de hidróxido de sodio se formarán? Entonces ya es un problema de mol a mol. Utilizo como referencia los coeficientes estequiométricos. Y los coeficientes dicen que por cada 2 de sodio tengo 2 de NaOH. O sea, tengo la misma cantidad. Si yo tuviera 4 de sodio, tendría 4 de NaOH. Si tuviera, como en este caso, 6 de sodio, voy a obtener 6 de NaOH. Por esa razón, esa es la misma respuesta, 6. O para que quede más claro, hago la regla de 3. Según la ecuación que está allá arriba, por cada 2 moles de sodio, yo tengo 2 moles de NaOH. Entonces, si en vez de tener 2 moles de Na, tengo 6 moles, ¿cuántos moles de NaOH voy a obtener? Entonces, 6 por 2, 12. Dividido 2, 6. Las mismas 6. Profe, una pregunta. Uh-huh. O sea, usted colocó el ejemplo que por 2 moles de Na es igual a 2 moles de NaOH. O sea, simplemente ese caso simplemente se ve en esa ecuación prácticamente, o en todas siempre va a ser así. En esta ecuación, porque es 2 y 2, son igualitos, pero yo pude haber, por ejemplo, tomado una reacción como las anteriores y tener, por ejemplo, 3 de plata equivalen a 2 de agua, entonces ahí ya es diferente. Hay que hacer la regla sí o sí, porque son diferentes. Pero, si por ejemplo, en este problema me dicen, si reaccionan tantas de plata, ¿cuántas de AgNO3? Entonces me están preguntando por este. 3 y 3, el mismo número. Entonces también va a dar igual. Cuando el que me dan como dato y el que me preguntan tienen la misma relación en moles, entonces se puede hacer eso. Si aquí me da 9, aquí me da 9. Pero si a mí me están preguntando otro, por ejemplo, el agua, entonces ahí ya me toca que hacer la regla de 3. ¿Listo? Bien. Vamos a otro problema. El mismo, pero con otro tipo de pregunta. El hidróxido de sodio es una base fuerte, Bueno, si un estudiante emplea 92 gramos de sodio y 54 gramos de agua, es válido afirmar que al finalizar la reacción, ¿este problema es de qué? De reactivo límite y en exceso. ¿Cómo me doy cuenta que es de reactivo límite? Porque son los datos. 92 gramos de sodio y 54 gramos de agua. Esos son los dos datos. Bien, entonces, ¿cómo me doy cuenta yo cuál de los dos está en exceso? Entonces yo hago la relación en masa, puede ser, o la puedo hacer con los moles, como lo mencionaba la compañera ahora. Hagámoslos con los moles, como lo mencionaba la compañera. Si yo sé que el sodio tiene 23 gramos por un solo mol, entonces, ¿cuántos moles hay aquí?
Entonces hago la regla de 3. Si un solo mol son 23 gramos, entonces en 92 gramos, ¿cuántos moles son? 92 dividido 23. 4. 4. 4. Esa es pura respuesta del ICFES, números bonitos. 4. Entonces, en pocas palabras, yo podría cambiar aquí. 4 moles. Y 54 gramos de agua, lo mismo, del agua. Dice que tiene un mol por cada 18 gramos. Entonces, si yo tengo 54 gramos de agua, ¿cuántos moles tengo? 3. 3 moles de agua. 3. Ahora, si yo sé que aquí tengo en el problema 4 y aquí tengo 3, ¿cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso? El límite es el agua y el exceso es el sodio. Correcto. ¿Por qué? Porque el sodio y el agua deben de estar en la misma cantidad, 2 a 2. Por lo tanto, aquí debería de estar 4 a 4, pero no lo está. Entonces quiere decir que va a reaccionar 3. Va a reaccionar, son 3. Y me va a sobrar de sodio 1. O sea, entonces reactivo límite, el agua. Se gasta por completo. O sea, que de agua no queda nada. Y de sodio nos va a quedar un mol sin reaccionar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, al final dice, quedan sin reaccionar 23 gramos de sodio. Si tengo un mol de sodio, ¿a cuánto equivale un mol de sodio? 23 gramos. Eso dice aquí. La A sería la respuesta correcta. Tanto el agua como el sodio reaccionan completamente. Eso es falso porque sobra sodio. Quedan sin reaccionar 18 gramos de agua. Eso es falso porque es el reactivo límite. Quedan sin reaccionar 23 gramos de sodio y 36 gramos de agua. Falso porque el agua es el reactivo límite. Pasemos ahorita sí a preguntas de ICFES reales, pero este no, porque con ese... Esa está un poquito pesada y nos demoramos más. Hagamos dos ejemplos. Este. Al hacer reaccionar ácido clorhídrico con un metal, se forma una sal metálica y se libera hidrógeno gaseoso de acuerdo con la siguiente ecuación. Ahí lo que nos están dando es la receta. ¿Listo? ¿Ya está balanceada? Sí. Yo veo 2 de hidrógeno, 2 de cloro, 1 solo de zinc. En una prueba de laboratorio se utiliza un recolector de gases y se hacen reaccionar 54,75 gramos de ácido clorhídrico. La masa molecular del ácido clorhídrico es 36,5 gramos por cada mol. Dice, con un exceso de zinc, o sea que aquí no nos tenemos que preocupar por reactivo límite. Ya sabemos que el cálculo lo tenemos que hacer con el ácido clorhídrico. Según la información anterior, se recogerán. Entonces, miren que todas las opciones están ¿en qué? En moles. Y están en moles de hidrógeno. O sea, que nos están preguntando por moles de este que está aquí. Y como dato, nos están dando gramos de este que está aquí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pasarlos a la misma unidad. Entonces, los gramos de HCl los paso a moles. Entonces yo digo, si 36,5 gramos de HCl equivalen a un solo mol, entonces esos 54,75 gramos de HCl, ¿a cuántos moles equivale? Recuerden que no pueden utilizar calculadora, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolverían? Vuelvo y le digo, el ICFE siempre cuadra para que dé bonito. Entonces, si ustedes miran, la mitad de 36,5, la mitad de 30 son 15,
La mitad de 6 son 3 y la mitad de 5 son 25. O sea, 18,25. ¿Sí o no? Esto, como es la mitad de gramos de HCl, 18,25 equivale a medio mol. Y este 54,75 yo lo puedo obtener de 36,5 más 18,25. Entonces completo con ceros, 5, 7, 6 y 8 son, ¿qué? 14. Lleva una. ¿Cuánto sería mayor a 1? Mayor a 1, o sea, ¿cuánto? ¿1 qué? 1,5 moles. 1,5 moles. O sea, era 1 mol y medio. Entonces, mire que justamente cuadra con la mitad. Entonces, hay que tratar de pillarse esas cosas para no complicarse resolviendo los problemas. Entonces, ya sabemos, es 1 mol y medio. O sea, 1,5 aquí. 1,5. Y ahora sí resuelvo el problema. Entonces yo digo, la referencia dice que por cada 2 de HCl, yo voy a tener una sola de hidrógeno. Pero como yo no tengo 2, sino que tengo 1,5, entonces ¿cuántos de hidrógeno voy a tener? Hago la regla de 3, 1,5 por 1, me da 1,5, dividido 2. ...0,75 moles de hidrógeno. La C. ¿Está claro? Siempre que sea problema gramos mol, paso los gramos a mol y hago la regla de 3 para mirar la relación, lo que se tiene que formar en mol. Otro ejemplo. No tiene que ver con reactivo límite porque me dan un solo dato. Entonces dice, si una persona consume 720 gramos, aquí ya me están dando masa, de glucosa durante cierto periodo, las moles de dióxido, me preguntan moles, ¿qué debo de hacer? Pasar esos gramos. ¿Pasar de gramos a moles? Y luego hacer la relación mol a mol. Entonces, como me están diciendo que tengo 720 gramos de glucosa, entonces yo digo, bueno, la glucosa es esta que está aquí. Esa es la masa molar. Esos son los datos que están dando. Entonces yo digo, si 1 mol de glucosa, no voy a escribir todo eso, voy a escribir glug, equivalen a 180 gramos. Entonces, 720 gramos, ¿cuántos moles de glucosa tiene? Te vuelvo y les digo, aquí los problemas deben de dar fácil, sin calculadora. 720 por 1 da 720. Dividido 180 y puedo simplificar. Cancelo 0 con el 0, mitad de 18, 9, mitad de 72, serían 36. 36 y 36 dividido 9, 4, ¿no? 4. Entonces tengo 4 moles de glucosa. La ecuación ya está balanceada. Dice que por una de glucosa, yo tengo 6 de oxígeno, 6 de dióxido de carbono y 6 de agua. Pero si en vez de tener una tengo 4, entonces ¿cuánto voy a obtener de dióxido de carbono? Hago la regla de 3. Si no la veo a simple vista, hago la regla de 3. 24. Sí. Pero si no la veo a simple vista, hago la regla de 3. Entonces yo digo, si una sola de glucosa, que es ese 6C6H12O6, si una de glucosa me forma 6 de dióxido de carbono, y ya sé que tengo, son 4 de glucosa, ¿cuánto me va a formar de dióxido de carbono? 4 por 6, 24, dividido 1, 24. 24 de dióxido de carbono.
Listo. Yo creo, bueno, no sé si quieren resolver el último, los que quedan, para ver qué tal. Hagan esto ustedes solitos. En esta no hay que hacer cálculos, es saber interpretar lo que les decía al inicio, las relaciones. Y los términos, obviamente. Bueno, entonces empecemos con el análisis. La A no es correcta. ¿Quién me dice por qué la A no es correcta? Es por un detalle pequeñito, literal pequeñito. Porque está produciendo 2 moles y aquí en ninguna parte, bueno, solamente en el HCl hay 2 moles, pero en ninguna más, en ninguna parte, digamos, del cloruro de zinc hay 2 moles de cloruro de zinc. Correcto, esa es la primera razón por la cual no es cierto. Aquí no hay 2, hay 1. Porque no son 2 moles, sino 2 átomos. ¿En dónde? ¿Aquí? 2 átomos de HCl. Bueno, no, aquí sí serían, se pueden 2 moles o 2 moléculas. No sería átomo porque es la unión de 2 átomos diferentes. Entonces sería molécula. Pero hay otro errorcito por la cual la A no es. Y es pequeñito. ¿Cuál? La definición dice, en la opción A dice 2 moles de H. Y en la ecuación A es 2 átomos, no 2 moles. Ah, bueno, no, sí, tal cual como lo dijiste, está correcto, tienes razón. Aquí yo tengo es una molécula y aquí me está diciendo que tengo 2 moles de átomos. Lo que yo les mencionaba ahora, 2 moles de átomos es diferente a una molécula de H2. Esa es la otra razón. Bien, la B. Dice, 1 mol de zinc produce 2 moles de H, produce 2 moles de cloruro de zinc, y 1 mol de hidrógeno. Es falsa también por 2 razones que también son similares a la anterior, ¿no? Primero, no son 2 moles de cloruro de zinc, otra vez. Y volvemos al mismo error, no tiene que ver H sola, es H2. ¿Listo? O sea, corrigieron el error del 2 aquí, más no el error de aquí. Entonces la B tampoco es. La C. 72 gramos de ácido clorhídrico producen 135 gramos de cloruro de zinc y 1 mol de hidrógeno. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo si eso es verdad? Entonces yo analizo lo siguiente, esa es correcta. 72 gramos de cloruro, de ácido clorhídrico. ¿Eso a cuántas moles equivale? Si yo sé que un solo mol equivale a 32, a 36. A dos moles. 2 moles. Cumple. 2 moles. Producen 135 gramos de cloruro de zinc. ¿Y 135 gramos a cuántos moles equivale? A 1. A 1. A 1. Cumple. Y 1 mol de hidrógeno. A pesar de que no está tan bien en gramos, es correcto decirlo. Porque 1 mol de H2, primero está bien escrita, y 1 mol de H2 equivale a 2 gramos. El hecho de que lo digan moles no quiere decir que esté mal. ¿Listo? Entonces, correcto. Esa es la respuesta correcta, la C. Y la D dice 135 gramos de cloruro de zinc que equivalen a 1 mol. Bien. Reacciona con una molécula de H2. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esa parte es correcta o no? No, porque no reacciona ya que es producto. Produce. Esa es una de las razones por la cual es falsa. Empezando porque estos de aquí son productos. Ustedes no van a reaccionar porque son el producto. Esa es la primera razón por la cual es falsa. Y hay otra y es que aquí dice con una molécula de H2. Entonces, si yo hablo de moléculas, aquí también tengo que hablar de moléculas. Si yo hablo de moles, es válido, pero no de moléculas. Con gramos no se pueden combinar. ¿Ya? Entonces, yo aquí
O sea, suponiendo que no dice reaccionan, sino que dice, no sé, se forman, y aquí dijera mol, estaría correcto. ¿Ya? Pero como dice molécula, primer error, y segundo, reaccionan, segundo error, entonces tampoco es correcta la D. Bien, entonces queda como correcta la C.